¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, muy buenas. Oye, no le entiendo muy bien aquí qué es lo que vas a hacer, porque veo un papel extraño, veo unos ingredientes diferentes, y bueno, ya sabe que el arroz va con todo. Exactamente. Vamos a hacer lo que es una preparación, lo que es un michiote. ¡Ay, qué bien, michiote! Michiote, así como ven, mientras que estamos preparando la grabación, yo no me acerco ni a Jorge, ni a Gabriel, ni a Mario, porque me gusta ver a la mera hora qué es lo que van a hacer. ¿Qué tienes aquí? Ok, vamos a ocupar lo que es champiñón, cebolla morada y los rabitos de cebolla cambray. ¿Sí? Para ocupar todos los ingredientes. Sí, un poquito tosco los cortes ahorita, porque recuerden que... porque vamos a ocupar... Recuerden que como es un michiote... Sí. Va a cocerse a vapor, entonces no voy a utilizar grasa. Ok, voy a utilizar unos cubitos de queso panela. Queso panela. Exactamente. Voy a utilizar lo que es camarón. ¿Sí? Ya que estamos trabajando ahorita aquí en el restaurante de Don Capitán. No, pues sí, hay mucho camarón. Mucho. Permiso. Y marisco. Vamos. Ahí va el ingrediente, el arroz. Exacto. Ya saben, el que es rendidor, el que es nutritivo, el arroz que no se lavó, no se frió, no se enjuagó. Exactamente. En este caso utilizamos lo que es un arroz precocido o impecable, que también lo pueden hacer con arroz blanco. ¿Sí? Entonces, como ya está cocido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir mezclando un poco. Vamos a utilizar todos mis ingredientes. Recuerden que el arroz como tal, ¿sí? va a hacer que nuestro plato crezca. De aquí me van a salir dos ricos michiotes, bien ricos, que van a ver. Que lo mejor, ¿te das cuenta? Son ingredientes que no vamos a utilizar con grasa. ¿Sí? Pues ya vi. Vamos a utilizar lo que es una salsita. ¿Qué tipo de salsita? El chile guajillo, que es lo que se hace para poderlo pintar. ¿Sí? Y vamos a utilizar también lo que es un poco de huitlacoche. ¡Ay, está completísimo esto! Vamos a utilizar lo que es un poquito de huitlacoche para que vayan viendo, ¿sí? Que podemos utilizar lo que son los diferentes hongos en un platillo muy mexicano, utilizando lo que son los hongos, lo que es, en este caso, el arroz, ¿sí? Vamos a mezclarlo muy bien. Tengo ya lo que es mi papel estaño. Ah, aquí es donde ya esto tiene cara de michiote. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tienen también lo que son los mismos papelitos de michiote, ¿qué es lo que hace? Que vamos a empezar a rellenar. Tiene un poquito más de salsa, ese es al gusto. Yo no le pongo demasiada salsa porque el mismo champiñón y el hongo... Va a soltar humedad. Va a soltar humedad, exactamente. Oye, dijiste, espérate, quita esto, por favor. Tú dijiste que para dos michiotes, ahí no va a salir otro michiote. No van a salir más. Van a salir mucho más, pero mucho más. ¿Ya vieron? Ahora, ¿esto qué vas a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a cerrar porque lo vamos a utilizar lo que es a vapor. Ay, esto lo quiero hacer yo. Y ya que tengo lista mi vaporera, ¿sí? Lo voy a dejar. Como el arroz está cocido... O sea, es un baño María. Exactamente. Pero lo vas a meter al horno. Puede ser al horno, a baño María o en una vaporera. Listo. Y lo vamos a poner de este lado. ¿Cuánto tiempo, eh? Aproximadamente lo que son una media hora para poder aprovechar lo que es el vapor en total. Y después de media hora. Después de media hora vamos a abrir nuestro michiote. Esta hoja la pueden encontrar también en las tiendas donde vienen los chiles secos. Sí. Son hojas especiales para michiote. Al principio no se la pusimos porque vamos a utilizar directamente el aluminio o el estaño, pero esa es una buena forma y una buena opción también para que conserve más el calor. ¿Ya vieron qué delicia? Su salsita, el arroz, los champiñones, el huitlacoche, camarones. Otra vez estamos frente a un platillo único. Exactamente, único y muy completo. Bueno, estamos grabando aquí en el restaurante Don Capitán, un restaurante especialista en parrilla costeña. Pero, ¿qué creen, chicas? Que me acabo de enterar que hay una plaza allá en Morelia que se llama Plaza Altozano, que está en Montaña Monarca Norte número 1000. Y ahí hay un local, el local 2, en el número 33. Y es, pues yo creo que ustedes la conocen como la Plaza Altozano. Y ahí hay un restaurante Don Capitán, donde se sirven muchos platillos deliciosos. El día de hoy, otra vez aprendimos que el arroz
va con todo. Y que el arroz hace que su platillo sea mucho más rendidor. Un michote con camarones delicioso, pero también con arroz. Bueno, la página. www.usarraiz.com.mx. Nuestra página en Facebook es Vida Sana con Arroz. Y nuestra página gourmet que es www.arrozgourmet.com.mx. Vámonos. Esto es Manos a la Obra.